Good evening, everybody. How are you? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Yes, teacher. Por la gracia de Dios. Bien. Hola, buenas tardes. How are you? Happy Monday. Feliz lunes para todos. How are you feeling? ¿Se están sintiendo bien? All right, so we're going to start the class. I'm going to share my screen. Vamos a comenzar la clase. Voy a compartir la pantalla. Me dejan saber cuándo ya la vean, por favor. Okay. Ya la veo, San. Perfect. Ya la podemos ver más. Perfect. Thank you. Okay, just a second. Now, so we are going to start talking about the verb to be. Pero como siempre, hacemos un pequeño repasito antes de iniciar la clase. Así que, ¿quién me menciona lo que se recuerdan que vimos el viernes sobre el verb to be? Veamos, mencionemos las tres versiones del verbo to be. Yo con cuatro. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Veamos, Verónica, Orellana. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? Ay, se me vio. Tres, yo les dije. En adelante. Sería, I am. Sin el I, solo am. Am, he, she. Am, is, are. Ay, perdón, ya me vine el otro de los. Ah, los otros son subject pronouns. Is, are. Yes. Am, is, are. Correcto. Las tres formas del verbo to be, acordémonos en adelante. Am, is, are. Cuando hablamos en presente, que es el tiempo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Yeah. Ahora bien. ¿Cuándo ocupo yo el verbo to be? Question number two. The verb to be is used to. ¿Para qué se ocupa el verbo to be? Veamos. Who wants to tell me? ¿Quién me dice? En su opinión. En su opinión y según la clase que le di el viernes. ¿Para qué se ocupa? Para oraciones y preguntas. Es correcto, Sandra. Si abro la manita, please. Pero yes, es correcto. Oraciones y preguntas. ¿Y en qué escenarios, Rosario? Rosario Estrada. ¿Tiene el micrófono apagado, Rosario? Para decirte que somos algo o estamos en algo. Exacto, ser o estar. Siempre que nosotros queramos expresar alguna forma de ser o estar o sentir, ahí ocupamos el verbo to be. Más adelante ustedes van a ir viendo que se ocupa el verbo to be en varios tiempos gramaticales, no solo en simple present. Pero acá es donde lo iniciamos a trabajar, ¿ok? Very good. Question number three. Possessive adjectives. We use possessive adjectives when? ¿Cuándo usamos los adjetivos posesivos? ¿Quién me dice? No se peleen, no veo ni una mano. Yesenia Campos, please. Sí, sí, no me equivoco, los adjetivos posesivos se utilizan cuando nos hacemos referencia a algún objeto, alguna cosa que es posesión de esa persona. Exactly, tal cual, thank you. Me interesa bastante que se memoricen bien la parte de los adjetivos posesivos, porque después vamos a ver los pronombres posesivos y se ocupan de forma distinta. El escenario o el propósito es el mismo, hablar de posesión, pero se ocupan de forma diferente. Y si no se han aprendido cómo se usan y cuáles son los adjetivos posesivos, les va a costar más cuando incorporen los otros. So hay que repasar esa parte. Very good. So we were talking about possessive adjectives. Y acá tenemos la lista de los possessive adjectives. Cada uno va con un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Quién me lo dice? Subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? Yesenia Campos. Sí, es my, your, his, her, its, our, their. Thank you. Esos son los possessive adjectives, los que están viendo en la pantalla. Correcto, Yesenia. Pero los subject pronouns, ¿cuáles son? ¿Es Jeziel Abraham? I, you, he, she, it, we, they. Very good. Correct. Bien importante que yo ya vaya clasificando cada cosa. Subject pronouns, sujetos. I, you, he, she. Possessive adjectives, my, your, his, her. Okay? Very good. Verbo to be, am, is, are. In simple present. Okay.
So let's start. We have 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 en la primera fila. I need 7 participants. Uno para cada oración. Veamos. Fernando Campos, number 1. Gesiel, number 2. Verónica Orellana, number 3. Rosario Estrada, number 4. María Guadalupe, number 5. ¿Quedan dos oraciones todavía que puedo asignar? Veamos, manitas. Ana Yancy, number 6. And Máximo Calcedía, number 7. Leamos. Number 1. The boy likes his school. The boy likes. Lleva una S ahí. The boy likes his school. Very good. ¿Qué estamos diciendo ahí? Al niño le gusta su escuela. Escuela. Le gusta su escuela. He is school. Posesivo. Okay. Number 2. Lisa sees her mother every day. ¿Qué estamos diciendo ahí? Lisa ve, el verbo see. Sí. En tercera persona le agrego la S. Sees. El verbo ver. Lisa ve a su mamá todos los días. Ok. Number 3. My teachers bring their lunch to school. Very good. ¿Qué estamos diciendo ahí? Creo que dice que los maestros, creo que bring es traer, ¿verdad? Sí, correcto. Trajeron. Traen sus almuerzos a la escuela. Correcto. Traen sus, their, de ellos, sus, their, de ellos, sus almuerzos. Very good, Veronica. Number 4, please. The cat eats food quickly. Correct. El gato come su comida. Su comida rápidamente. Rápidamente, yes. Su comida, usando tercera persona, eat, porque eat. Estamos hablando de animales. Very good. Correct. Number 5, please. Number 5. I often. Me oye. Sí. I often. Forget my keys. Repeat. My keys. Forget. Forget my keys. Okay. Con frecuencia, me olvido de mis llaves. My keys. Okay. Okay. Number 6. You write in your book. Correct. Usted escribe en su suyo de usted en su libro. Correct. Possessive adjectives. Number 7. Number 7, ¿quién la tenía? Number 7 ya estaba asignada. ¿Quién la tenía? ¿Escucha? Ah, sí, ahora sí, Máximo. Ah, es que con los audífonos creo que no se escucha. Ah, ok. We bring our pencil to class. Perfect. Thank you, Máximo. Nosotros traemos nuestros lápices, our pencils to the class. Ok, y aquí quiero que vayan tomando notas. Tenemos 7 oraciones y de esas 7 oraciones, cada una tiene un verbo diferente, excepto la 3 y la última, que es el mismo verbo. Pero aquí ya tienen verbos que pueden ir anotando para hacer conversación u oraciones después. Tenemos el primero, like, sin la S, like, que es gustar. The boy likes his school. Al niño le gusta su escuela. El verbo ver o mirar. Sí. El verbo traer. Bring. Bring, traer. El verbo comer. Eat. Eat, comer. El verbo olvidar. Forget. Olvidar. Forget. Y el verbo escribir. Escribir sería write. Write. Entonces ahí ustedes, como bring se repite acá, tienen en total 6 verbos con los que ustedes ya pueden hacer
oraciones más adelante, ¿ok? Vamos con nosotras. We have 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 oraciones. Veamos. We need 10 volunteers. Necesitamos 10 voluntarios. Rosario Estrada, number 1. Gesiel Abraham, number 2. David Martínez, number 3. Yesenia Campos, number 4. Fernando Campos, number 5. Sandra Guadalupe, number 6. María Guadalupe, number 7. Ana Yancy, number 8. And Sofía Stephanie, number 9. Amanda Guardado, number 10. Okay? Let's begin, please. Number 1. Number 1. Ahorita, permítame, que okay. No veo lo que dice al final de me lo tapa la camarita, la foto. Lo voy a hacer más pequeño, permítame. Ahí. Ah, bueno, ahí. Dice, my parents always take their kids to a school. Su school. Correct. Los padres siempre llevan a sus niños, their kids, to school. Ok. Very good. Uy, dejé de compartir. Gracias. Por hacer la pantalla grande. Deme un minuto. Just a second, please. Me avisan cuando la vean. Yeah. Ok. Number 2. Sentence number 2. Oración número 2. John teaches his class in the morning. Very good. ¿Qué estamos diciendo ahí? John enseña su clase en la mañana. Teaches. Teach. Hasta la H. Teach es el verbo enseñar. En mi caso, I teach the class at night. Rocío, tenemos el micrófono abierto. Rosario. Ok. Number 3. Who has sentence number 3? Perdón, maestra, por la interrupción. Sí. Pero su fotito, la foto que usted, o sea, la camarita que se ve usted en chiquito, eso se puede rotar para mis compañeros que no le ven ese lado, se puede hacer para el lado izquierdo. Solo se medio toca y se mueve. ¿Cuál fotito quieres que mueva? ¿La de donde están todos ustedes? No, no, la suya se puede mover, o sea, donde usted sale, se puede mover hacia el lado izquierdo para que podamos ver el otro lado. Pero uno lo puede hacer, cada participante puede mover su fotito. Ajá. Para el lado izquierdo y ahí se mira el lado derecho, no hay problema. Sí. Ustedes tienen que arrastrar su ventana, la línea donde ven las imágenes, a todos los participantes, la arrastran para el lado izquierdo. Pero eso sí lo tiene que hacer cada uno de ustedes. Thank you. Ok, ¿quién tiene la oración número 3? Veamos. Oración número 3, ¿quién era? Sentence number 3. David, veamos. No se lo escucha, David. Una vez más, intentemos. Sí, no, no se lo escucha, David. Sorry. Vamos a correr, vamos a dejar esta para después, vamos a intentar después, David. Yesenia creo que tenía la siguiente, número 4. Sí, ahorita es, they never do their homework. Correcto, they never do their homework. Do, este verbo, el verbo de acción, hacer, de llevar a cabo una acción, es do. Ok, es el que vamos a usar. En dos escenarios. Hola, hola. David. Sí, hoy sí. Sí, sí, hoy sí. Bueno. Ya vamos, David. Solo vamos a estar en esta. They never do their homework. El verbo hacer, de hacer una acción, es do. ¿Ok? Now, vamos, David. La número 3. Kelly. Kelly likes to give present to her friends. Very good. Thank you, David. Yes. Y acá tenemos una combinación de verbos. Tenemos dos verbos a la par. Algo que ustedes tienen que saber como regla general. Siempre que tengan dos verbos seguidos, uno tras otro, van a poner la preposición to
en medio. Y aquí tienen el ejemplo. Kelly likes to give presents. A Kelly le gusta dar regalos a sus amigos. ¿Ok? Tenemos el verbo gustar y el verbo dar regalos. Como tenemos dos verbos a la par, siempre la preposición to en medio. ¿Ok? Esto va a ser regla general para todos los tiempos gramaticales. Por eso yo les estoy diciendo así. En este caso, teacher, perdón, sería a sus amigas. Her friends. Puede ser amigos o amigas. Lo que importa es que son de suyos de ella. Yes. Ok. Number, we have number four, number five sería. Who has number five? Martin sometimes wears his green t-shirt. Okay, Martin sometimes wears, viste, wears su camiseta verde, suya, de él, posesivo para masculino. El verbo wear, vestir, de usar la ropa, wear, okay? Number seven, please. We love our school. Very good. We love our school. El verbo amar, love. Our, nuestra. Ok, nuestra escuela. Next. ¿Quién sigue? Brian. Brian. Brian and Sonny. Brian and Sonny play with. Their friends. Very friends. Their friends. Very friends. Okay. Brian y Sonny juegan con sus amigos. El verbo que tenemos acá, el verbo jugar. Play. El verbo jugar. Jugar, play. Yes. Number seven, please. Number eight. Número ocho. Number eight. You always wear your uniform at school. Very good. Thank you. Mismo verbo que usábamos arriba, wear, vestir. Vestir. Tú siempre vistes el uniforme para ir a la escuela. Very good. No el uniforme, tu uniforme. Your uniforme. Correcto. Number nine. The bird always lives in its nest. 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 Ah, ok. Nido. Ajá. Nest. El pájaro siempre duerme en su nido, nest, nido, yes, sleeps, sleep, dormir. Y la última, number 10, please. LG, I'll wait for her book at home. LG siempre olvida su libro en casa, creo que dice. Yes, forget, ya dijimos que es el verbo olvidar, correct. Ok, solo acá tenemos por lo menos 7, 8 verbos que ustedes pueden utilizar más adelante en conversación o para hacer oraciones, ¿ok? So, por eso no quiero, no me enfoco solo en la, en que leamos la oración, sino en que veamos las partes que nos sirven a nosotros después, ¿ok? Now, verb to be. Who wants to read? ¿Quién quiere leer esa parte? Los que ya participamos, bajemos la manita, por favor. Veamos, Amanda Guardado. Yo no le he visto hoy, Amanda. Está en mute, Amanda. La última fui yo. Ajá, vamos. Leer aquí. Acá. The verb is, the verb to be is. The verb to be is to say something about a person. In or start to say, show a permanent or temporal. Temporal. Quality. Quality. Stack hold or occupation. Occupation and nationally look. This sample. Sample. Thank you. Sample. Veamos. Peter tiene la mano levantada, Peter. Vamos a leerlo de nuevo. Está en silencio, Peter.
Oh, está en silencio, Peter. No se le escucha. Ah, no, quizás es su micrófono, porque veo que ya lo abrió el micrófono, pero no se le oye. ¿Ustedes lo escuchan? No. No, ¿verdad? No. Ok, no. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Gesiel Abraham, veamos. Veamos. The verb to be is used to say something about a person, thing or state, to show a permanent or temporary quality, state of person, and nationality. Look this example. Veamos los ejemplos. ¿Quién quiere leer los ejemplos? Que no hayan participado todavía. Veamos. De los que no han participado todavía en los demás, Lidia Navarrete, veamos. Leamos los tres ejemplos. I am 30 years old. Correct. We are friends. María is Salvadorian. Correct. Verbo to be. Am, is, o are. Ya sea para hablar de estatuses o para hablar de sentimientos. Ser o estar, ¿ok? En el escenario número uno, yo soy de 30 años de edad. Nosotros somos amigos. Y el otro sería, María es salvadoreña. So, what are we going to do now? We have the structure in here. Y acá tenemos la estructura del verbo to be. Vamos a ver la versión larga y la versión corta. Tenemos 7, uno por cada uno de los subject pronouns. Entonces, I need 7 volunteers. Cada uno me va a leer la versión full y la versión short. Ok. So, veamos. Let's see the hands. Vamos las manitas. Sandra Guadalupe, número 1. Gesiel, número 2. Sofía Stephanie Méndez, número 3. Rosario Estrada, número 4. Lidia, número 5. David Martínez, number 6. María Guadalupe, number 7. ¿Vamos? I am. I'm. Correct. Number 2, please. You are. You're. Correct. Number 3. He is. His. Very good. Thank you. Number 4. She's. Yes, very good. Number 5. It is, it's. Yes, nice. Number 6. We are, we're. We're, yes. And number 7, sería este, they. They are. They are, better. There, they are there. Yes, very they good. They are there. Yes. ¿Cuándo ocupo la versión larga y cuándo ocupo la versión corta del verbo to be? Realmente ustedes pueden utilizarla en conversación, pueden utilizar cualquiera de las dos. Ahora bien, cuando escriben, cuando van a escribir, la versión más formal es la versión completa, full, ¿ok? Por lo general, abreviar o poner apóstrofes cuando escribimos es como bien informal o de mala educación. Pero en conversación, cualquiera de los dos funciona. Las dos están bien, ¿ok? Tres versiones del verbo to be. Tres formas del verbo to be, decíamos. Am, is, or, are. ¿Ok? So we don't forget about that part. So, we need 5 volunteers to read the sentences. We need 5 volunteers to read the sentences. Let's see. Vamos a ver también de los que no han participado mucho. Marcela Rodríguez está por ahí. Yes, no. Sí. Ok, Marcela, usted va a leer la primera. Luego tenemos a Romalia, está por ahí. Sí. Ok, usted va a leer la número 2. Catherine Benito, creo que es. Está por ahí. Catherine Benito está. Yes.
Ok, usted va a leer la número 3. Máximo, usted la número 4. Y Marcela Rodríguez, la número 5. Ah, no, Marcela tiene la 1, perdón. Rosario Estrada, la número 5. Vaya, veamos. Jennifer Miller. Very good. Number 2. You're in my class. Number 3. She's in our class. Okay, thank you. Number 4. It's my math book. Thank you. And number 5. Number 5, ¿quién la tenía? It's Miller, my name. Very good. Thank you. So, we are seeing, at this point, we are seeing only affirmative sentences. A este punto, hemos visto oraciones afirmativas. Ok, los que tenemos el micrófono abierto, lo cerramos, por favor. Hemos visto oraciones afirmativas. ¿Quién me dice la estructura de la oración afirmativa? Esto lo vimos el viernes. ¿Qué ocupo primero para hacer una oración afirmativa? ¿Va el verbo to be? ¿Va el sujeto? ¿Qué va primero? Veamos. El sujeto. Ok, thank you. Recordemos siempre la manita. Pero sí, está correcto. El sujeto. ¿Qué sigue? ¿Jesiel Abraham? El verbo to be. Correct. ¿Y luego, Virginia? Después del verbo to be, ¿qué sigue? Ya tengo el sujeto, tengo el verbo to be. ¿Qué más va después? Complement. That is correct. Thank you. Complemento. Ah, Virginia. Yes. Complement is the next portion, right? Las oraciones afirmativas, si se fijan, tienen una estructura bien sencilla. Solo ocupo un sujeto y el verbo por definición ahorita va a ser el verbo to be. Por ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz o yo soy feliz, ¿verdad? O si quiero decir, ella es mi amiga. She is my friend, right? Verbo to be, sujeto, she, verbo to be is. My friend sería complemento, ¿de acuerdo? Entonces, what are we going to do next? ¿Qué vamos a hacer ahorita? We're going to go, y aquí está la estructura que les estaba preguntando, que esta ya la habían visto, ya tendría que estar memorizada para hacer oraciones afirmativas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me van a hacer dos oraciones, tres oraciones, con un sujeto diferente cada una, oraciones afirmativas. Así como la que yo le acabo de hacer. I am happy, o she is my friend, okay? So, tres oraciones en afirmativo, en simple present, con el verbo to be. ¿Cuál es el requisito? Que cada una lleve un sujeto diferente. Por lo tanto, cada una va a llevar una versión diferente del verbo to be, ¿de acuerdo? La que le aplique. You have 1 minute, les doy un minuto. Son las 28, las 29, podemos iniciar. Tres oraciones, acuérdense. Los que ya tengan las dos oraciones pueden ir levantando la manita y vamos a empezar a participar, ¿ok? Are we ready? Ya estamos listos. Ok, vamos a empezar a ver esas manitas de participants, volunteers, voluntarios. Rosario Estrada, iniciamos con sus tres oraciones, please. I am a homewife. A housewife. A housewife. Uh-huh. Very good. You are smart. Uh-huh. He's engineer.
Very good, Rosario. Concretas, directas al punto. Very good. Estamos bien. Verónica Orellana, please. We are cleaning the house. She is beautiful. He is friendly. Okay. La número uno. We are cleaning the house. Ahí no llevamos el verbo to be. Ahí sería we clean the house. Nosotros limpiamos, ¿verdad? El verbo to be sería nosotros somos o estamos. Pero como estoy usando el verbo limpiar, no. En presente no aplica. ¿Ok? En presente. Pero estamos bien. Solo lo remueve ahí. Good. ¿Cómo sería entonces? Sí, sí. Lo que quería decir es nosotros limpiamos la casa. Yes. Ah, pues we clean the house. Pues estamos. Lo que usted quiere hacer es ver es presente progresivo. Estamos limpiando. Que eso lo vamos a ver la otra semana, Verónica. Así que espera. Ah, ya, yeah. Okay. Thank you. Ana Guadalupe, please. They are smart. Okay. They are secure. All right. He's tired. Very good. Thank you, Ana. Peter, ahora sí, veamos. ¿No te va a salir? Veamos, Peter. Tiene el micrófono cerrado. They are watch a movie. Okay. She is in the park. Uh-huh. She is in the living room. Very good. La primera, las últimas dos estamos bien, Peter. La primera, usted dice, they are watch a movie. Es lo mismo que le pasó a Verónica, creo. Eso ya sería presente progresivo. Ellos están viendo, eso es presente progresivo. Porque está sucediendo. Entonces, en ese escenario, nos falta otra cosa que vamos a ver hasta la otra semana. Pero ahorita nos vamos a enfocar en solo el verbo to be. Si usted, o el simple present. Por ejemplo, si usted dice, ellos ven una película, they watch a movie, ¿verdad? Uh-huh. Algo que les puede servir a ustedes, este tiempo gramatical, ustedes lo van a ver más a detalle un poquito más adelante. Pero en general, si ustedes quisieran hacer una oración en presente simple, aparte del verbo to be, por ejemplo, yo digo, yo tomo café todos los días. Yo puedo decir la misma estructura, miren, I, en vez del verbo to be, voy a usar el verbo beber. I drink coffee every day. ¿Ok? Así que en general, para presente simple, sus oraciones en afirmativo van a llevar siempre sujeto, verbo y el complemento. En este escenario nos estamos enfocando en el verbo to be porque es el que más problemas nos da al inicio. Pero en realidad, este tiempo gramatical lo podemos usar con cual, y esa estructura con cualquier verbo. ¿Ok? Veamos, María Guadalupe. Sí. She is very beautiful. Beautiful. Okay. We are going to Dinamarca next year. Ok, en vez de we are, solo dejamos we go. Nosotros vamos, we go. Okay. We go. Uh-huh. ¿Y la tercera? They are no is the bro. ¿Qué quiere decir ahí, María? No he sacado la traducción. Ah, María, no puede estarme haciendo oraciones con traductora, si no se vale, tiene que seguir la estructura. Por eso les decía que fueran anotando los verbos que les voy mencionando como extra en los ejercicios anteriores, porque más adelante nos sirven para formar oraciones. Vamos a dejarlo en dos oraciones de tres, María. David Martínez, please. She is wonderful. Perfect. The cat is black. Uh-huh. They are friends. Very good. Very, very good, David. Yesenia Campos, please. You are beautiful. She is my friend. We are a student. Perfect. You got it. Muy bien. Tenemos a Sandra. Teacher significa no están en la habitación. Ok. No están en la habitación sería they are not in the room. They are not in the room.
Yes. Okay. Thank you. Vamos con Sandra Guadalupe, please. I am hungry. Mm-hmm. He is my husband. Okay. They are my brothers. Very good, Sandra. Todas estuvieron correctas. Máximo Calzadilla, vamos. I am a student. Uh-huh. You are my friend. We are good people. Very good. Got them correct. Jeziel Abraham. She is my sister. He is excellent. They shield a black. Very good. Lidia Navarrete, please. He is my brother. Mm-hmm. She is happy. We go to football. Very good. Thank you, Lidia. Claudia Veralia. They are not in the room. Okay, they are not in the room. Mm-hmm. Very good. Thank you. Ya participaron todos. Si alguien falta, este es el momento en que usted aprovecha. Acuérdense que tenemos una hora al día para participar, así que hay que sacarle el mayor provecho posible. Los que ya participamos, bajemos la manita y los que faltamos, la dejamos, porfis. Mis, esas oraciones que estamos haciendo, entonces, esas solo son presente simple. Presente simple con el verbo to be. Ajá. Presente simple con el verbo to be, yes. ¿Y las que usted compuso como ejemplo solo I dream sin el verbo to be? Son oraciones en presente simple, tal cual, no usando el verbo to be, con cualquier otro verbo. Ah, ya, yeah. Gracias. Yes, very good. Muy buena pregunta, Rosario. Ok, so let's continue. Asumo yo que ya todos participaron. And we're going to check the guiding examples. Tenemos 7 ejemplos. We need 7 volunteers to read. Jeziel, number 1. Sofía Stephanie, number 2. Yesenia Campos, number 3. Máximo, number 4. Lidia Navarrete, number 5. Ana Yancy, number 6. And Rosario, you'll be number 7. Veamos. I am happy. Thank you. Number 2. You are tall. Perfect. Number 3. Erika is an English teacher. Thank you. Number 4. Tony is a doctor. Good. Number 5. They are my classmates. Very good. Number 6. They are intelligent. Very good. Thank you. Number 7. It's my cell phone. Perfect. Thank you everyone who participated. Now, esa parte ya la hicimos, pero no vamos a tener esto justo lo que acabamos de hacer de las oraciones. Ahora bien, ya tenemos la estructura de oraciones afirmativas. Lo que yo les decía, vayan anotando la mayor cantidad de verbos que puedan para que puedan generar más oraciones y por ende más conversación. ¿Ok? Les acabo de decir que si ustedes quieren decir otra cosa en simple present, pueden solo cambiar el verbo to be por otro verbo. Por ejemplo, I drink coffee, ¿verdad? Ese, por ejemplo, yo corro todos los días. I run every day. Yo corro todos los días. Ok, ahora vamos con la segunda estructura. No sé si se los dije el viernes, pero por cada tiempo gramatical que ustedes vean mientras estén aprendiendo inglés, asegúrense de que siempre les den oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas de sí o no y preguntas de información, cada una con su forma de responder. Esas 4 partes de información las tienen que manejar por cada tiempo gramatical que ustedes vean, ¿de acuerdo? Next. Ahora vamos con preguntas, all right? Preguntas de sí o no. Yes or no questions. En este escenario vamos siempre en el simple present using the verb to be. Siempre en presente simple usando el verbo to be. ¿Cuál es la estructura? Es bien parecida a la oración afirmativa, pero tiene la diferencia que el verbo to be inicia la pregunta. Si se fijaron acá, la estructura de la oración afirmativa inicia con el sujeto y el verbo to be. Sujeto, verbo to be, complemento. Para la pregunta es al revés. Verbo to be,
sujeto, complemento. Y siempre bien importante, el signo de interrogación, question mark. Y muy importante es la entonación. Nunca voy, no es lo mismo que yo diga, I am hungry, yo tengo hambre o estoy hambrienta. I am hungry, afirmativo. A que yo le pregunte, por ejemplo, a Ana Yancy, Ana Yancy, are you hungry? ¿Está usted hambrienta? No le voy a decir, are you hungry? Como si fuera oración afirmativa. La entonación hace bastante la diferencia. Cuando yo pregunto, elevo, ¿verdad? Good, vamos a ver. Anoten esa estructura porque la vamos a usar ahorita. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer oraciones, preguntas, perdón, de yes or no. Sí o no. Yes or no questions. Y tenemos 7 ejemplos para iniciar antes de hacerlo nosotros, para referencia. Volunteers, please. Yesenia Campos, number 1. Sofía, number 2. Verónica Oriana, number 3. Let me check. Máximo, number 4. Rosario, number 5. David Martínez, number 6. Fernando Campos, number 7. ¿Vamos? Am I hungry again? Very good. Number 2. Is she your sister? Good, thank you. Number 3. Is Paolo your boss? Nice. Number 4. Are we students? Thank you. Number 5. Are my parents angry? Thank you. Number 6. Is it my cat old? Uh-huh. Acá el it no va, yo me equivoqué. Solo is my cat old, okay? In number 7. Are you free today? Very good, thank you. Si se fijan en lo que les mencionaba, la oración afirmativa, el sujeto va primero, el verbo to be va después. Pero acá, cuando estoy pidiendo sí o no, contéstame sí o no, el verbo to be inicia la pregunta, no el sujeto. Va el verbo to be. So, si yo me estuviera preguntando a mí misma, Vicky, otra vez tienes hambre. Otra vez tengo hambre yo. Am I hungry again? ¿Tengo yo hambre de nuevo? ¿Ok? ¿Estoy yo hambrienta de nuevo? Am I. No voy a decir I am, voy a decir am I. Si me estoy preguntando a mí mismo. Si te voy a preguntar a ti en tercera persona, digamos un ella. ¿Es ella tu hermana? ¿Is she your sister? No te puedo decir she is your sister y estar preguntando porque ahí estoy afirmando. Entonces, el verbo to be al principio hace la diferencia. Me determina a su a la persona que lo escucha si está pidiendo información o si vos le estás dando información, ¿ok? Basados en eso, we're going to work individually and you're going to create one question with the verb to be. Cada uno de ustedes va a escribir una pregunta usando el verbo to be, una pregunta de sí o no, con la estructura que acabamos de ver acá. Y tenemos los ejemplos de referencia, ¿ok? Solo una vamos a hacer ahorita. Una pregunta usando el verbo to be. Una pregunta de sí o no. Solo puede empezar con am, are o is. Porque son las tres formas del verbo to be, ¿verdad? Ok. Tenemos volunteers already. Ya tenemos voluntarios. Ana Yancy, please. Is he Mario? Is he Mario? Él es Mario. Very good, Ana Yancy. Correct. Fernando Campos. Are you happy? Very good, Fernando. Good question. Rosario Estrada. Is Marta old? Good question. Sofía Stephanie. Are you study here? Are you study? Ahí sería, are you studying? Presente progresivo. Estás estudiando. Pero ahí todavía no, no llegado. Estudias aquí, no es estudias aquí. Ah, estudias acá sería do you study here? Ah, ok. Que también es simple present, pero es con un auxiliar que todavía no hemos visto, ¿ok? Ah, ok. Ok, tenemos David Martínez, please. Are you okay?
Very good, está bien. Are you okay? Verónica Orellana. Is Vicky your teacher? Very good. And then we have Yesenia Campos. Are we friends? Very good. Máximo Calzadilla. Is teacher at class? Very good. Peter. Are you in the class? Very good. Amanda. Are we doctor? Are we doctors? En plural, ¿verdad? Somos doctores. Sí. Are we doctors? Very good. Claudia Veralia. Is your father? Is he your father, sería. ¿Es él tu papá? Is he your father? Is he your father? Very good. Sandra Guadalupe. Is Michael your friend? Very good. Lidia Navarrete, please. She is alone. Is she? Al revés, is she? Is she alone? Very good, Lidia. Okay, Jessiel. Is teacher intelligent? Very good. And Ana Guadalupe. Are they your brothers? Very good, very good use. Okay, ahora que ya tenemos la idea, la estructura, ¿cómo hago preguntas de sí o no? ¿Qué sigue? Las respuestas. Y no bajo ningún motivo van a contestar solo yes o solo no. Las respuestas no son así. They have their structure, tienen su estructura. Por ejemplo, si ustedes quieren decir sí, van a ocupar yes, I am, o no, I am not. Yes, he is, or yes, he, or no, he is not. ¿A dónde tenemos eso? Acá. Miren. La pregunta número uno, le dices, ¿sos vos Steven Carson? Sí, yo soy. O no, no soy yo. Entonces, siempre, siempre, siempre que yo responda a una pregunta de sí o no, no van a decir, por favor, no vayan a decir, yes. Respuesta completa, ¿verdad? Yes, I am. No, I am not. O, por ejemplo, a ver, veamos. Una de las preguntas que tenían. Are you in the class? ¿Estás en la clase? Como me la están haciendo a mí, are you, ¿verdad? ¿Estás en la clase? Yes, I am in the class. O, no, I am not in the class. Repito lo que se me preguntó. Después de afirmar o negar. ¿Ok? So, vamos a hacer ese ejercicio. Pero se lo vamos a hacer, la pregunta que teníamos se la vamos a hacer a uno de nuestros compañeros y ellos van a ir contestando. Todos vamos a ir contestando una, ¿ok? Puede ser yes, sujeto, verbo to be, o no, sujeto, verbo to be, not. Ok, so who wants to start? ¿Quiénes quieren iniciar? Veamos. Sofía Stephanie, usted le pregunta... ya no la vi. Amanda Guardado, usted le va a hacer su pregunta a David Martínez. No. Is it Canada? Is it Canada? ¿Es ese Canadá? No. ¿Me escuché? No, hay. No hay not. ¿O no? Porque se está diciendo yo. Si le está preguntando it. Ah, no, it's not. Very good, David. Correcto. Acá le agarraron el aire. Es correcto. Con el sujeto con el que nos preguntan, es con el que contestamos a menos que nos pregunten por you. Cuando te preguntan you, contestas I, porque es a vos, right? Es a ti mismo, en ese escenario. David, usted le pregunta a Lidia Navarrete. Are you okay? Are you okay, Lidia? Yes, I am. Very good. Thank you, Lidia. Ask your question to Maximo, please. Is she alone? Is she alone? ¿Está ella sola? Maximo? No, she not alone. ¿Qué falta ahí? ¿Veamos? En vez de she not, el verbo to be, pongámoslo ahí. No, she is not. She is not. No, she is not.
Alone. Not. Mm-hmm. Alone. Yeah. Thank you, Máximo. Ask your question to Rosario. Usted le pregunta a Rosario. Is teacher at class? Ajá, Rosario. Is the teacher at class? ¿Está la teacher en clase? Yes, she is. He is or she is en este escenario. Teacher, he is. Ok, ese si fuera masculino, pero yo soy femenina, así que she is. Hablando de este momento, Rosario. Sí, no, por eso había dicho al principio she is, pero pensé que tenía que decir he. Como me dijo. Yo le escuché he is en las dos niñas. Yo, open. No son bromas. Ok, ask your question to Verónica Orellana, please. Is Marta old? No, she's not. Very good, Verónica. Ask your question to Jeziel Abraham, please. Okay. Is Bigri your teacher? Yes, she is. Very good. Okay, do we have more volunteers? Creo que ahí está. Jeziel, usted me hace la pregunta a mí. Para que siempre participe. Is teacher intelligent? Me ofende la pregunta. Yes, your teacher is intelligent, Jeziel. Very good. Me ofende, pero lo tomo. All right. So, we have practiced two structures already. Ya tenemos dos estructuras, the simple present con el verbo to be, oraciones afirmativas y preguntas de sí o no con sus respuestas. All right. So, right now we're going to practice some numbers. Vamos a hacer unas prácticas usando números, okay? From 0 to 10. ¿Quién quiere leerlos del 1 al 10? Del 0 al 10, perdón. David Martínez, please. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Veamos, Sofía Stephanie, de nuevo, del 0 al 10. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Muy importante. Cuando llego al 9, 9, suena la N. In, 9, right? No digo nine, no digo night, no. 9. Very good. Cuando digo el 5, 5. No digo 5, no. 5. Right? Okay, we're going to read the numbers. Tenemos 6 números telefónicos para leer. En Estados Unidos son de 9, de 10 dígitos. Son 3, 3, 4. Así que lo vamos a leer en esa forma, en ese formato. So we have Amanda Guardado, número 1, que sería la cajita azul que dice work phone. Número 2, la cajita azul home, que sería para María Guadalupe. La número 3, que dice cell phone en el lado azul, sería para, uy, no se mueve esta cosa, para Fernando Campos, ¿ok? En la carterita roja, el work phone, el número 1, va a ser para Jeziel, Verónica Orellana va a tener el número 2 y Claudia Veralia va a tener el número 3, cell phone. Vamos, please. Tú. 0 1 5 5 5 2 4 9 1. Yes, acordémonos, Amanda. Digo 5, hago como 5. 5. Y en el 9, 9 9 1. Very good. Lo que les mencionaba al principio, yo me enfoco bastante en la pronunciación. Porque a pesar de que somos estudiantes, no queremos sonar así. Queremos sonar lo más natural posible. Enfoquémonos en eso. Thank you. Number two. Number two, number two. Fire. Nine. Nine. One. Uh-huh. Four. Uh-huh. Five, five, five. Two. No, what? 2 7? 2 7 1 4. Very good. Thank you. Number 3.
8, 4, 5, 5, 5, 1, 0, 2, 3. Thank you, very good. Número uno de la cajita roja. 8, 0, 0, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 3. Good. Number two. 6, 0, 4, 5, 5, 5, 2, 7, 1, 4. Your number three. 2, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 2, 3. Correct. Thank you so much. Bien importante, ella acaba de hacer el uso de la palabra O. En inglés, el cero, ustedes lo pueden decir zero o lo pueden pronunciar como la letra O. Usted puede, es lo mismo que usted diga 250 o que me diga 250. ¿Ok? El cero en inglés puede sonar como la letra O o como el número zero. Cualquiera de las dos es también. Now, very important, parte importante, los números, pronunciación correcta y poder decirlos de corrido es bien importante. A la hora de trabajo en inglés, deletrear y números en inglés es como el día a día en la mayoría de trabajos. Así que es bien importante que esto lo manejemos, right? Al derecho y al revés, como dicen. So, I'm going to ask you your phone numbers. Le voy a preguntar su número de teléfono. Veamos. Marcela Rodríguez, what is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? Obviamente, puede darme cualquier número. Marcela Rodríguez, what is your phone number? Seven, four, 8, 6, 1, 2, 0, 9. Very good. Thank you. Let's see who else has not participated that much. Veamos. Fátima Martínez está por ahí, Fátima. Fátima Martínez, yes. What is your phone number? 7, 7, 4, 8, 5, 6, 8, 9, 9. Very good, thank you. Peter, what is your phone number? 4, 1, 4, 6, 9, 3. Very one. Good. Thank you. Jacqueline Escobar, what is your phone number? 7, 7, 3, 0, 7, 7, 3, 2. Thank you. Very good job. Let's see. Anna Jansi, what is your phone number? 7, 4, 8, 5, 5, 5, 1, 1, 0, 2. Thank you, very good. Let's see. Lydia Navarrete, what is your phone number? 6, 0, 0, 4, 8, 1, 3, 5. Very good, thank you. Okay, vamos a seguir practicando los números el día de mañana, so don't worry, no nos preocupemos, mañana seguimos practicando esto y seguimos con las estructuras del tiempo gramatical que estamos viendo ahorita, okay? Traten de, como recomendación, traten de buscar vocabulario extra, ya sea verbos, adjetivos, vocabulario extra en general, para que lo que les decía, puedan hacer oraciones más complejas a medida que van avanzando. La idea es que salgamos de la zona de confort y no nos quedemos solo con lo que nos ven vemos en la plataforma, ¿ok? Máximo, ¿tiene pregunta? Sí, una pregunta con respecto a la plataforma. Uh-huh. Yo me conecté a la plataforma y miré que de la clase anterior, la de los jueves, había como que hacer una práctica. Entonces, no sé si todas las clases va a haber que hacer práctica.
Idealmente sí. Lo que ustedes ven acá en la clase es un preámbulo de lo que van a hallar en la plataforma para desarrollar en ejercicios. So yes, es correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Si no, eso va a ser todo por esta noche. Les veo el día de mañana. Veamos, María. Rapidito, porque tengo que entrar a la otra clase, por fin. Ya no escucho a nadie. Una pregunta. Ajá. Porque, bueno, no sé, nadie comentó aquí, pero parece que en el grupo sí alguien preguntó que había salido en la plataforma como que inscrita como asistente y que no tenía derecho a diploma. Ah, ok. Esa parte es bien importante que la vuelvan a escribir en el grupo si no les han dado solución, porque a veces los administradores son humanos, algún error van a cometer, entonces para que se los corrijan. Pero sí es bien importante que estén insistiendo si no se los han corregido, porque los administradores están en el grupo de WhatsApp de nosotros. Así que ahí en el grupo es donde tienen que dirigir sus dudas respecto a eso. Oh, ¿okay? Okay. Los Thanks, dejo por esta teacher. Noche. Ya saben, Good es todo un gusto darles clase. Los veo el día de mañana. Buenas noches, teacher. Descansen, repongan baterías. Buenas noches. Feliz noche. Bye, bye. Buenas noches.